vamos a hablar, como prometimos antes, con el intendente en Ensenada, nada más y nada menos, que le agradecemos mucho realmente estos minutos y siempre la generosidad con esta radio. Mario Seco, ¿cómo estás? Buen día, acá Nahuel y Tomás te saludan. Bien, buen día, bien. La verdad que acá en Ensenada un día espectacular está haciendo, y esto nos viene bárbaro, ¿no?, para todas las obras que estamos desarrollando, porque tuvimos la semana pasada de mucha lluvia, y bueno, y eso nos perjudica, ¿no? Pero la verdad que ahora unos días extraordinarios, ¿no?, acá en Ensenada, ¿no? ¿Hay turismo en Ensenada? Sí, hay mucho turismo. Ustedes no se olviden que Ensenada tiene 14 kilómetros de costa, que se hizo todo el parque costero, en la localidad de Punta Arara, que es la parte que más gente viene. Después toda la otra parte de Ensenada, Cambaceres, El Dique, son ciudades de muchos habitantes, pero más se destaca la industria, ¿no? La cantidad de industrias que hay es muy importante, el astillero Río Santiago, YPF, la petroquímica Mosconi, todas las petroquímicas, las centrales termoeléctricas, como la central termoeléctrica Ensenada Barragán, propulsora Siderar, hay mucha industria acá. Pero la parte de Punta Lara es muy turístico y la verdad que nosotros, los puntalarenses, somos 14.000 en invierno y en verano estamos en los 80.000, 100.000. Para que tengan una idea de lo que es el turismo en Punta Lara. Es una costa que estaba toda alambrada, toda concesionada, y nosotros fuimos levantando todas las concesiones, sacando todos los alambrados, y ahora se hizo libre, pública y gratuita. Y hay miles y miles de mesas, fogones, todo iluminado a la costa con luces LED, más o menos para que tengan una idea, hay 3.000 columnas de alumbrado en la costa, ¿no? Digo, hay 24 unidades de baños públicos, y ahora se está haciendo todo el tal destacado, ¿no? Que eso es todo un murallón costero, ¿no? Se está poniendo en valor aún más todavía. Nosotros hace ya más de una década que venimos invirtiendo en toda la costa, y viene el turismo tremendo, más o menos entran entre 300, 400 colectivos los fines de semana, ¿no? Para que tengan una idea, que todo el conurbano viene a divertirse a Punta Lara, ¿no? Muchísimo. Mario, te pregunto, ¿cuál es tu postura con, bueno, tu postura obviamente, festejar el Día del Altar, reconocerlo obviamente, pero bueno, con el domingo, ¿vos vas a estar en Plaza de Mayo? ¿Cuál es tu postura del tema? Sí, yo la voy a estar acompañando a Eve, vamos a ir con unos cuantos compañeros, vamos a ir a estar juntos con ella, pues hay un cariño muy grande con Eve, ¿no? Digo, a ver, cuando uno no era nada, era un perro de la calle, me cuidaba, ¿no? Entonces, yo tengo un agradecimiento muy grande, porque cuando me tocó en otros tiempos, que era muy duro, ser secretario general. Muchos conocen que yo soy el intendente de Ensenada, pero la verdad que primero fui, antes de ser 5 veces intendente, fui 4 veces secretario general, y tenían todos los gremios, teníamos una organización muy grande, que hacíamos los ensenadazos para que no privaticen el astillero, para que no cierren el hospital Cestino, el hospital naval. Bueno, todas esas cuestiones. ¿Secretario general de qué? De los municipales. Yo fui 4 veces secretario general. Y la verdad que Eve siempre me acompañó, me bancó en los peores momentos, en los campamentos que armamos. En todo lado siempre ella tuvo un cariño especial. Y yo lo reconozco y yo tengo un amor tremendo por ella, ¿no? Así que la verdad que tenemos una amistad ya prácticamente de más de 30 años de militantes, los dos juntos, ¿no? Así que yo soy un agradecido, ¿no? Siempre lo destaco, me gusta destacarlo, ¿no? Digo, así que hoy, mañana voy a estar con ella a la tarde, a las 4 de la tarde vamos a estar juntos ahí en la Plaza de Mayo. Van a ir unos cuantos compañeros que nos vamos a juntar, ¿no? Digo, la verdad que venimos bien trabajando muy fuertemente, y también vamos a decir en todo lo que tiene que ver, ¿no? De primero, la responsabilidad como intendente de tener la ciudad ordenada, una ciudad que aprecia lo que venimos haciendo, el trabajo que venimos haciendo continuamente, que nunca aflojamos.
Para nosotros todos los días son igual, sábado, domingo, todos los días son igual, y la cantidad de obra que estamos desarrollando y el municipio lo que ha logrado, ¿no? Porque la verdad que las 72 escuelas que tenemos, prácticamente todo lo que tiene que ver con la salud, que ha sido impresionante el desarrollo que hemos hecho en salud también, en seguridad, que también la gente demanda estar tranquila, segura en sus casas. Bueno, hemos logrado todos esos puntos, nos hemos abastecido por nosotros mismos, y eso la gente lo valoriza mucho, ¿no? Y también el municipio ha crecido en una forma extraordinaria, porque en la pandemia, cuando lastimó esta pandemia, que fue muy muy cruel, muy dura, con todo el mundo, no solamente con nosotros. Bueno, nosotros le metimos otro hospital más, otro centro de salud, los campamentos sanitarios, todo, pero también hubo que bancar 20.000 familias que se quedaron sin trabajo, 11.800 chicos, que juntamente con el ministro de Arroque pudimos abastecerlo. Se fue haciendo un montón de cosas, ¿no? Ustedes imagínense que en un momento llegamos a tener 150 camas del COVID con respiradores, y eso me dio los respiradores Alberto, me los dio Axel, nosotros pusimos todo lo demás. Hubo un despliegue tremendo para que no se nos muera la gente con semejante pandemia. Y ahora salimos, con toda la fuerza, todos los indicadores nos están dando para arriba. La verdad que está empezando a moverse los engranajes del empleo, la industria, las fábricas. Y nosotros también empezamos a ver una reacción del acompañamiento de vuelta, pagando las tasas municipales de los vecinos, que estábamos en un 60 y la pandemia nos llevó al 5% de recaudación, y ahora estamos volviendo a una recaudación bastante importante también, que nos ayuda a dar respuestas mejor. O sea, todos los indicadores dan para arriba, ¿no? Digo, el consumo, la verdad que nos pone contento esta posibilidad de que volvamos a vivir en normalidad, ¿no? Porque lo que deseábamos era esto, vivir de vuelta en una forma normal, ¿no? Mario, nosotros estábamos hablando acá antes, hace un ratito, con Tomás sobre Ensenada y sobre tu figura. Yo partiéndolo desde una anécdota personal que tengo con conocidos de Ensenada, con amigos que tengo en Ensenada, que ellos me dicen que, históricamente, ¿no? Me dicen que no concuerdan con vos en todos tus pensamientos, en algunos actos que vos tenés, bueno, en alguna parte de tu ideología, que no concuerdan con eso, pero que te votan en todas las elecciones por la gran gestión que llevas adelante. Vos tenés, bueno, una afluencia de votantes enormes en Ensenada. ¿Vos ves algo parecido? Que bueno, hay algunos que deben seguir toda tu línea ideológica en Ensenada, y mucha otra gente también te vota, bueno, únicamente por el trabajo y la gestión que ven que llevas día a día. Sí, a ver, cuando se elige intendente en Ensenada, nosotros por quinta vez volvimos a ganar, de hecho no perdimos ninguna elección. En esta última, que nos fue durísima el peronismo, nosotros acá en Ensenada sacamos 53.5 y duplicamos el voto de Cambiemos, siendo para concejal. Siempre para concejal estamos en 50 más o menos, y cuando es para elegir el intendente, bueno, ya ahí ya otra cosa. Ya nosotros para intendente hace 2 años atrás, por quinta vez sacamos el 72% de los votos. 72%, cosa que es muy difícil que una persona que lo elijan por quinta vez que saque semejante caudal de votos. O sea, de prácticamente, de descontando, vamos a decir, el que vota en blanco, que es 1 cada 10, 7.5 personas para que ustedes entiendan, de 10 nos votan. O sea que eso es muy fuerte. Y hay gente que sí, que me dice, mirá, yo no soy kirchnerista, no soy peronista, pero yo te voto a vos porque soy el mejor intendente que tuvo Ensenada, ¿no? Eso lo escucho de mucha gente, ¿no? Digo, de gente que es radical, que es gente que es de otros partidos,
que tiene pensamientos totalmente diferentes a los que tengo yo, pero no dejan de reconocer que la ciudad de Ensenada tiene 18 años de crecimiento, ¿no? O sea, es muy difícil lograr 18 años de crecimiento, ¿no? Consecutivo, ¿no? O sea, nunca Ensenada en 220 años de vida tuvo 18 años de crecimiento. Y entonces eso lo reconoce todo el mundo, hasta los opositores te lo reconocen, ¿no? Digo, los opositores, muy muy difícil para los opositores de Cambiemos militar en Ensenada y tratar de lograr algo, ¿no? O sea, es muy poco. Es más, nosotros en algunas oportunidades hemos ganado con la lista entera. O sea que la oposición no sacó ni un solo concejal, ni un consejero escolar, nada. Hemos ganado así, ¿no? Digo, para que ustedes se den cuenta, vamos a decir que hay un vuelco a la hora de elegir el intendente. Eso hace mucho ruido, ¿no? La verdad que la gente acompaña, pero acompaña ¿por qué? Porque batimos récord en obra pública, en salud, en educación, en cultura, en deporte, en turismo, ¿no? En lo que vos quieras hablar de lo que tiene que tener una ciudad, el municipio de Ensenada batió todos los récords, ¿no? Entonces, la verdad que eso, contra eso no puede nadie, contra eso, con el laburo que tenemos de todos los días. Yo cuando veo que alguno dice, bueno, vamos a ir a los barrios, vamos a ir a tocar timbre, que esto es el otro, a timbrear, que esto es el otro, bueno, es porque no lo hace nunca, uno vive haciendo eso. Uno vive haciendo reuniones, es más, yo voy a las obras y en cada obra salen los vecinos y se hace una asamblea, ¿no? Digo, es fuerte, ¿no? Es fuerte y noto un cariño muy especial, muy grande, muy, muy, muy fuerte, ¿no? De todo. Y aparte, que a lo primero yo gobernaba todos compañeros que tenían algunos años más que yo y que ya se me jubilaron la mitad, y ahora vino toda una generación nueva que tiene los mismos pensamientos y que se ha podido lograr que después de nosotros hay vida, ¿viste? Y eso a mí me enloquece, ¿no? Me pone muy contento, ¿no? De que vengan y tomen la posta los jóvenes, los que se prepararon ya al lado de nosotros, todos esos compañeros que van a seguir, ¿no? Porque todo jugador en la cancha tiene un tiempo y después se termina ese tiempo y bueno, y tiene que dejar lugar para los otros que van a hacer los nuevos goles. Ahora está claro que todo el mundo ve que hay una transformación en Ensenada tremenda, ¿no? Hola, Mario, Tomás García te saluda, ¿cómo andas? Hola. Bien, bien, Tomás. ¿Vos cómo viviste estos días y vueltas de los últimos días con el tema de la marcha del 17 en cuanto al apoyo, ¿no? Porque muchos decían, no, bueno, vamos a ir con la CGT, mejor el 17 no, es el Día de la Madre, digamos. Finalmente el PJ, digamos, con la firma del presidente Alberto Fernández, adhirió a la movilización. ¿Cómo viste ese movimiento, ¿no? Que se dio más como desde las madres, desde abajo, desde organizaciones sociales, y que finalmente logró el apoyo también del presidente. Bueno, a ver, primero, el Día de la Madre, el Día de la Madre. Yo no la tengo, pero la recuerdo con todo el cariño. Todos los años de mi mandato voy al Monumento de la Madre, que está en la plaza, y le rendimos homenaje, porque también vienen todos los ciclistas que van a Luján, y vienen el Día de la Madre, y es todo una fiesta, ¿no? En Ensenada se hace muchísimos años, estamos hablando, antes que yo viniera. Nada más que uno le dio mucho más valor y lo posicionó mucho más al Día de la Madre. O sea que este 17 de octubre, que es muy importante, se choca con el Día de la Madre, que es más importante, ¿no? Digo, a ver, estar con la madre y que la tiene, por Dios, es impagable eso, ¿no? O sea, eso, el problema se da porque hay dos actos, ¿no? Hay dos actos y esto es una realidad. Son dos fechas históricas y la verdad que hay que tomarlo como está. A ver, yo voy a ir a rendirle homenaje a todas las madres que van a recibir un reconocimiento del municipio. Eso va a ser a las 10 de la mañana, terminará, qué sé yo, a las 12, una cosa así, y después ya me empiezo a preparar para terminar algunas cositas más y ya voy rumbo a Capital a juntarme con él y con todas las compañeras y compañeros. O sea que lo podemos hacer las dos actividades.
y bueno, hay algunos que en primera instancia no querían, para que no se confundiera, mejor hacerlo el 18. Bueno, yo creo que la CGT tiene el derecho de hacer todos los actos que quieran y movilizar y hacer su propio acto y su propio reconocimiento, como así nosotros vamos a hacer otro. A ver, no, yo no lo veo mal, que todo el mundo esté haciendo algo, Al contrario, lo veo mal cuando no lo hacen, ¿no? Digo, yo me enojo cuando no veo actividad en la calle, ¿no? Digo, después, si se chocan algunas actividades, bueno, bienvenido, qué bueno que hacemos un montón de cosas a la vez. Y eso, a mí eso me pone bien, me pone feliz. ¿No pensás que por ahí el gobierno también tenía cierto, no sé si decir miedo, pero sí de que por ahí sea una marcha el 17, por ahí con muchos reclamos internos hacia el gobierno, digamos, como esto del no pago al FMI, digamos, y otras medidas que desde adentro, ¿no?, se pide de que el gobierno avance y que por ahí por eso en un principio no se quería sumar y veía que la de la CGT. No, a ver, nosotros tenemos una posición histórica, todos los que somos de centro izquierda tenemos una posición histórica, hasta cuando Néstor pagó la deuda, decíamos no hay que pagar una mierda, vamos a decirlo claro, como hablamos nosotros los que venimos del movimiento obrero, o sea, todos los que estamos ideológicamente, vamos a decir, parados sobre un sector, siempre decimos que no hay que pagar la deuda, alguien lo tiene que decir, porque si no, viste, los liberales vienen, nos endeudan en 4 años, pues nos endeudan de una manera escandalosa, que fue tremendo lo que hicieron, la basuriada que hicieron, y es más, por la cara de todos los argentinos, nos endeudaron las próximas generaciones estos tipos son de terror, bueno, nosotros, alguien tiene que decir, no les paguemos nada por sinvergüenza, alguien lo tiene que decir, está bien, y hay algunos que serán más moderados y decían, bueno, si el país se endeudó, habrá que ver cómo nos hacemos cargo de las macanas que hizo vamos a decir, Cachivache, ¿no?, de Macri, ¿no? Digo, está claro, ¿no? Digo, y yo le digo Cachivache ahora y cuando era presidente también le decía Cachivache, porque muchos le dicen Cachivache ahora y antes no, ¿no? Entonces digo, para mí el liberalismo siempre fue una mierda, porque la verdad es que lo único que hicieron es joder al pueblo argentino. Vinieron, se llenaron los bolsillos, se fueron, fomentaron sus cuentas en Panamá, en los paraísos fiscales, en todas esas jodas que las saben hacer bárbara, y después hablan del choripán y del vino tinto, ¿viste? ¿Me entendés? Y tienen todos los medios de comunicación para hacerte la cabeza que lo que hacen ellos está bárbaro y lo único que hacen es saquear a la Argentina, ¿no? Hacerla más pobre, hacer más la desigualdad, generar más hambre, más desocupación. Siempre hacen lo mismo, los hijos de puta, porque la verdad que siempre están con que hay que... bueno, echar sin pagar las indemnizaciones, bueno, hacer toda la avivada que es el discursito que vengo escuchando. Miren, yo fui secretario general a los 21 años, a los 17 era delegado general del Corralón, y tuve una vida debilitante. Siempre escuché lo mismo de los liberales, que siempre es sacar derecho a los trabajadores, siempre sacarle derecho al pueblo argentino. Y la verdad que la Argentina creció cuando le dieron más derechos. La Argentina, cuando Néstor Kirchner le dio los derechos, metió 5 o 6 millones de argentinos sindicalizados. Yo que vengo del movimiento obrero le puedo contar que había 6 millones de argentinos más sindicalizados. Yo conocí en la época de Menem y toda su cría también, yo conocí los gremios vacíos, atendían en planta baja ni podían prender la luz de los pisos de arriba. Y ahora están llenos, los gremios estaban llenos con Néstor Kirchner. Fue algo extraordinario Néstor Kirchner en el gobierno, y que después, sin ningún lugar a duda, lo siguieron, ¿no? Lo siguió Cristina, luchó incansablemente contra todo el poder mediático, judicial, el poder económico, ¿no? Digo, con todo eso que se junta siempre para tratar de voltear a los gobiernos populares. No van a dejar en la Argentina que gobierne bien un gobierno popular. Y para que no iluir la respuesta, miren, nosotros tenemos diferencia con algunos del Frente de Todos, ¿no? Mi diferencia la hemos hecho conocer en algunos momentos, con algunos compañeros, pero ya fue. ¿Saben por qué? Porque mis diferencias al lado con las que tengo con Macri, con Vidal, con todo eso,
con Clarín, con todo eso, es chiquitito. La diferencia que pueda tener con algunos de ustedes es chiquitita, al lado de semejante barbaridad de lo que nos pasó, de lo que vimos. Cómo persiguieron a nuestros compañeros, ¿me entendés? Cómo le hacían las escuchas, cómo los servicios de inteligencia perseguían a los dirigentes de la Argentina, cómo encarcelaron injustamente a nuestros compañeros, ¿no? Esta Milagro Sala, que estamos pidiendo también la libertad por ella y por todos los presos políticos. Digo, y es increíble, vamos a decir, cómo gobierna, ¿no? Cómo gobierna. A nadie se le ocurriría hacer o utilizarla así, utilizar todo lo que hicieron para joder a los dirigentes políticos. Digo, la verdad, fue de terror el gobierno de Macri, ¿no? Y ahora se está poniendo más a la luz cada vez más cómo inventaban, vamos a decir, la sentencia. Primero te condenaban mediáticamente y después te llevaban a juicio y te ponían un broche, de ahí ya está, ¿viste? Ahora, eso es Macri, eso son lo que fueron ellos, todos estos tipos que realmente hicieron tanto daño a la democracia. Bueno, yo, ¿qué digo? Cuando tengo diferencias con algunos del Frente de Todo, en cómo miran ellos, que hay que seguir, bueno, yo planteo lo mío, ellos plantearán lo de ellos, tenemos diferencias, pero nos unimos en contra del liberalismo recalcitrante de la Argentina, que, vuelvo a decirle, es sanguinario el liberalismo, no es como en otros países que son más serios. Estos tipos, vamos a decir, no solamente tienen pensamientos de mierda, sino también hacen las cosas muy mal y lastiman profundamente a la democracia, ¿no? Mario, y además tu ejemplo por ahí contrasta con otras cosas que supuestamente garpan en la política, que muchos hablan de que la moderación es la que garpa, ¿no? Y vos también electoralmente lo que demostrás es que no es por ahí, ¿no? No sé cómo lo ves. Bueno, a ver, hay compañeros que van y hacen, estudian, van a algunos cursos de capacitación de cómo tienen que hablar moderadamente, cómo no se tienen que prender para demostrar su enojo. Y la verdad que es restarle sentimiento a la militancia y a la vida. Yo hablo como vivo. Para mí, la herramienta más fuerte que tiene un dirigente que tiene responsabilidades como quien te habla es el laburo de todos los días. Y cuando vos das respuesta, la gente te aprecia, te escucha de otra manera. Ahora, si vos querés hacerte el que fuiste a Harvard, todo eso, bueno, todo eso que fueron, que hablan lindo, así nos dejaron, Así nos dejaron, ¿no? Digo, entonces, bueno, yo la verdad soy un clásico puteándolos, ¿no? Digo, pero bueno, nada, es mi manera de ser, no invito a nadie que sea, yo no trato de ser el ejemplo a nadie, yo cuento lo que vivo y lo que soy, y después respeto a muchísimos dirigentes que también tienen un trabajo territorial tremendo, ¿no? Digo, y hay que reconocérselos, ¿no? Así que bueno, yo la verdad, a ver, trabajando para revertir esto, para sacar unos puntos más y sumar para dar vuelta, vamos a decir, lo que nos pasó el 12 de septiembre, que perdimos en la provincia de Buenos Aires, bueno, hay que revertir eso. Son 4 puntos que lo tenemos que revertir, a ver, tenemos demasiado dirigente para hacerlo. Es cuestión de ponernos a trabajar, de militarla, de hacerle entender que si hay un enojo por los 2 años de la pandemia y por los errores que pudimos cometer y por las cosas que no hicimos, bueno, pero los otros son peores, amigo, los otros son peores, los otros, hay un abismo entre lo que yo defiendo y lo que son los otros, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Mi postura, ¿no? Yo vuelvo a decir, me guardo algunos insabores que... pero hay que ganar, hay que trabajar, hay que ganar, hay que defender, vamos a decir, nuestro gobierno nacional, Alberto, Cristina, Ángel, Verónica en la provincia, que es lo que nos toca a nosotros, otros defenderán sus propios gobernadores en otras provincias, pero hay que recuperarnos, vamos a decir, de ese sacudón que fue el 12 de septiembre, para que nos pongamos las pilas y para que nosotros vayamos entendiendo de que ellos todos los días nos van a cambiar el arco. Todos los días. Primero se ponen en antivacuna, en que no hay que vacunarse, y después demandan vacuna, que la Argentina no trajo la cantidad de vacunas que tenían que haber traído. O sea, cambian
de un día para el otro y te arman una opereta entre todos los medios de comunicación, cómo juegan muy fuerte, de un día para el otro te queman un dirigente, tipo, ¿viste? ¿Me entendés? Claro. Entonces, bueno, hay que estar muy preparado en contra de todo eso, ¿no? Mario, por último, y agradeciéndote mucho estos minutos, se dio a conocer en estas últimas horas prácticamente que en el astillero Río Santiago va a volver a realizar la botadura de una embarcación, nada más y nada menos, tras 9 años. ¿Qué nos podés decir de eso? No, bueno, dos cosas acá en el río Santiago, ¿no? En el río, el astillero Río Santiago, por el río Santiago. El río Santiago es un río interno de Ensenada, ¿no? Es como un delta que tiene un canal que casualmente hoy lo vamos a poner en valor al canal, porque un año de trabajo con todas las máquinas, con toda la draga, recuperamos el canal que, bueno, que entró Guillermo Brown con la flota hacia el Fuerte Barragán. Su último viaje de Mariano Moreno sale por ese canal, que sale del Fuerte Barragán. Las invasiones inglesas, cuando desembarcan en la Ensenada de Barragán, entran por ese canal. Así que hoy van más o menos unas 150 lanchas, y bueno, va a ser toda una fiesta que después de 150 años se vuelve a recuperar ese canal, ¿no? Digo, y eso para todos los náuticas que hay en Ensenada, ¿no? Los clubes náuticos, los regatas, todo eso, va a ser una fiesta tremenda la que vamos a vivir, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque se ponen en valor esas cosas. Y cuando vos me hablás del astillero, la botadura de la LICA Ciudad Ensenada, se va a llamar Ciudad Ensenada. Después de 35 años, después de 35 años le tiramos un barquito al agua a la marina, ¿no? Y después de más de 10 años, el astillero vuelve a tirar un barco. Entonces, la verdad que va a ser otra fiesta más, ¿eh? Eso nos encanta. Nosotros tenemos una identidad con lo nuestro, tenemos pertenencia con el astillero Río Santiago, que lo hemos defendido siempre, tenemos 3.200 compañeros ahí que quieren trabajar, que quieren producir, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires nos dio la oportunidad para que podamos poner en marcha un astillero que fue lastimado, que lo quisieron cerrar, lo quisieron desguazar, quisieron hacer negocio, y ahora el gobernador de la provincia le dio la oportunidad a todos los trabajadores y a nosotros trabajar para construir barcos. Así que ahora estamos haciendo para la Marina. La segunda lica que vamos a tirar en un tiempito más se llama Ciudad de Berisso también, que la vamos a compartir, y le vamos a poner Ciudad de Berisso también. Y después, bueno, vienen otros barcos más, que se están discutiendo cosas muy lindas para el astillero, ¿no? Digo, también para ver si podemos construir para la prefectura. También se está hablando con Aníbal Fernández para ver si podemos construir para la prefectura, los guardacostas de mar, y también se está viendo también de hacer los buques pesqueros para la flota pesquera argentina, si se consigue el financiamiento. O sea, el astillero tiene ganas de trabajar, el astillero puede dar una respuesta tremenda a la demanda de barcos en la Argentina, solamente hay que hacer las cosas bien. Dejar que la gente del astillero trabaje tranquila, sin ninguna amenaza a ningún cierre, a ninguna joda de esa que están acostumbrados los compañeros, y sin despido, y sin nada, déjenlo trabajar. Después miren los resultados, y bueno, mirá, Ensenada, una ciudad que es una de las que más crece en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Déjenlo trabajar, ¿no? Eso es lo que decimos siempre. Así que la verdad que el astillero, sí, vuelve a levantar sus banderas el lunes, la marea va a estar a las 8 de la mañana, 7 y media, 8 de la mañana tenemos marea, para tirar el barco, ¿no? Tiene que estar la marea alta, y bueno, va a ser toda una fiesta para nosotros también, ¿no? Bueno, felicitaciones por todo eso, Mario, realmente, nos vemos mañana en la Plaza de Mayo, y bueno, muchas gracias por estos minutos. Cómo no, les mando un abrazo y que terminen bien el día.